Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Avanza la pavimentación de los 4 kilómetros de la vía que del municipio de Sonsón conduce al municipio de Nariño y que tendrá una inversión cercana a los 5.000 millones de pesos. Una persona identificada como Jimmy Antonio Zambrano, de 49 años, oriundo de Pasto, murió ahogada en aguas del río Dormilón en el sector La Planta del municipio de San Luis, cuando se encontraba departiendo con unos amigos este viernes 10 de agosto. Tropas de la Cuarta Brigada y agentes del CTI y de la Fiscalía capturaron a un hombre que se hacía pasar por guerrillero del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN para intimidar a habitantes y comerciantes del municipio de Marinilla. Tras sufrir un accidente y caer a una quebrada del sector La Cabaña del municipio de Guarne, quedando atrapada en el vehículo en que se movilizaba en compañía de una menor de edad, una mujer falleció en la tarde del pasado miércoles 8 de agosto. Una escuela rural de Granada fue la nueva víctima de los ladrones. Este es el cuarto robo a centros educativos en el oriente antioqueño en menos de un mes. Hechos como este también ocurrieron en La Unión, Guarne y El Peñón.